esfuerzo de dejar lo mejor también. Con su trabajo, con su sonido, para que nos puedan escuchar en los distintos lugares, ¿eh? Arriba la gente de los pincheros, arriba la gente de las cantinas, arrímense a la alambrada que hay que verla especial, señores. Por la gente del sonido, más quiero cantarle yo, uno que trabaja bien, claro que ayuda el amor. Con un trabajo excelente, claro digo en el instante, pa' que trabajemos cómodo, salgamos por los parlantes. También amigo pinchero, cómo no te voy a cantar, sos el que anda los domingos, nunca no ha de abandonar. Si me voy pa' la cantina, y en una forma sencilla, voy al humito paisano que se ve en la parrilla. Canto por la linda gente, yo sé de que no está mal, arrímense compañero porque se va la especial. Son tres montas especiales en una forma concreta, pero se va la primera, vengan a ver la pucheta. Que hablar de rica pucheta, para que lo vea la gente, hombre de que es conocido, quiero llegar a Corriente. Bueno, vamos a aprovechar, Ricardito ya tiene que salir enseguida, así que bueno, aprovechar para saludarte, para desearte suerte en esta jornada que has llegado, no sé si por primera vez, pero bueno, tanto camino recorrido y hoy te toca estar en este lindo pago. Bienvenido y suerte para esta vuelta. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todo el público presente, a la familia Jacobo, que desde anoche andamos por acá, que nos han tratado más que bien, ¿no? Monto ahora, Carlos, porque tengo otro compromiso que llegarme a Gualeguaychú, tipo 4 y media, 5 de la tarde, que tengo otra especial ahí. Arreglé con Gustavo para venir y montar el caballo al mediodía. Y es la primera vez que ando por estos pagos. Si viene uno de acá cerca, de Sauce Corriente, pero acá creo que es la primera vez que he llegado a esta zona. Así que más que agradecido y ojalá que la monta, como digo siempre, que salga linda y que gane el público, Carlos. Venís recuperándote, pero ya hace 2 o 3 meses que estás en actividad, así que bueno, con toda la fe puesta en Dios y en tus garrones para esta monta, que ojalá salga linda. Ojalá que sí, la verdad que vengo de una lesión del tobillo hace bastante, recién ahora estamos casi 10 puntos, todavía falta un poquito, pero cada vez estamos agarrando más fuerza en ese pie, así que nada, ojalá que el caballo corpudee bien y que lo podemos jinetear y que la monta salga linda. Suerte, suerte campeón, fuertes aplausos. Vamos a ver si Cristian tiene un segundito nomás como para que nos cuente cómo está el parecido en esta jornada especial. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días a todos. Nada, pienso que el caballo está bien y no es un caballo bajador, un caballo cumplidor que siempre ha dado espectáculo y ojalá salga linda porque lleva un nombre de caballo río. ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso! Es Cristian Jacobo presentando su reservado. La suerte que tenemos de estar acá ustedes y nosotros. ¡Tuti García! Va la suerte pa' los dos, el tropillero y jinete, poder cantarle ese flete como el público escuchó. Che, güey, mi amigo Campo, por eso aquí entre nosotros, cuando pienso entre vosotros, ese pingo al corcoviar, seguro va a demostrarle que es un tremendo potro. Lo decía Cristian, siempre cumple caballo. Pero ahí ganó 2 campeonatos. La última vez lo vimos en los Naranjos también. Se fue a Justín, lo mató ese día. Y bueno, señores, todo dicho. Suerte para el cliente, suerte para el reservado. Que salga un lindo espectáculo, que es lo que queremos todos. Y ahí está el David Benítez también, dando una mano, el último campeón de la provincia de Entre Ríos. El fin de semana que viene, a suscribirse por favor la gente a nuestra fanpage y cierra el 10 de noviembre, página de seguidores exclusiva del tetracampeón nacional Ricardo Pucheta. Le agradecemos que se suscriban y también que compartan en sus redes y que difundan este video. Muchas gracias. Esperamos, por supuesto, sus videitos, sus fotos con el tetracampeón nacional Ricardo Pucheta. El zurdo campeón. Este gran jinete que, como todos
Ricardito. A vos, querido Ricardito Pucheta. Suerte, hermano. Vamos, Rica viejo, vamos, chance nomás. Todo listo. Ya inclinó el paisano. Pedrito Uribe que lo está callando detrás. A lo menos que está un poquito entrancado. Pero ya se va a ir, señores. En cualquier momento lo vamos a tener campo abierto. Todas las miradas puestas en esta especial de este mediodía, de este mes de octubre, en el segundo festival de jineteada en Casa del Ringo Jacobo. Todo listo, señores. Ahí está, tratando de que afloje un poquito el cuerpo del animal para que tenga una buena suelta. El Ricardito Mesa ya está dispuesto para tener la suelta. Ahí me gustó. Y soltaron, señores. ¡Y qué rol es el Homero viejo! ¡Le dije que no falla! Pero se fue con control a caballo. Y va corcoviando bien el pingo. ¡Y es linda la nota! ¡Y tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de aplausos, señores! Mira de qué va a fallar. Claro, juega de local. Corcovea el animal y el hombre. El aplauso es para Rica Papucheta y Correntino. Sí, señores, felicitaciones a los dos, al tropillero y al jinete. Alcanzale ahí de cruce el micrófono para que Ricardo dedique la vuelta de honor, que se vendrá Cristian con su caballo también. Para despedir a este gran campeón que, como decía, tiene que viajar a otro lugar. Pero está presente aquí, ¿eh? Ahí va a montar el tropicero también. Y bueno, muchachos del sonido, a ver si le podemos alcanzar el micrófono cuando pasen acá. Para que puedan saludar, para que puedan dedicar la monta a toda esta gente que ha llegado a este lindo pago de San Víctor. Y esto recién es el aperitivo. Falta todo el basto de la encimera, falta el broche de oro, faltan las especiales. Anda la rifita del festival, paisano. Quiero agradecer a toda la gente que nos sigue ahí, la página de Ricardo Pucheta Oficial. Ahí estamos. Es una página de seguidores, una fanpage. Así que le agradecemos muchísimo a todos los seguidores del tetracampeón nacional, a los gente ahí del equipo que nos ayuda a publicar estos contenidos. Mi nombre es Johnny, saludo, gracias Rica Pucheta, gracias Felipe Pucheta, gracias señora Sonia, gracias Yacir Aranda, y ojalá lo disfruten. Con todo lo que ha preparado la gente de los pagos de San Víctor. Las banderas. Bueno, se va a venir la vuelta de honor con los acordes de la marcha. Esa fue la monta especial, no nos podemos acercar demasiado porque se empaña mucho la fiesta y por eso y tenemos que transmitir desde lejos, pero ahí bueno, está lo que vieron. Para que puedan ver en vivo y en directo todo lo que sucede. La especial, la primera especial de la jornada, que se va de galope atendido en el tostado, el Ricardito Pucheta. Detrás el Cristian con el parecido. ¡Ese aplauso en alto, señores! Si la querés dedicarte el micrófono, Ricardito. A todo el público presente. ¡Gracias, campeón! ¡Gracias, Cristian! Ahí está el parecido y ahí está Ricardito Pucheta. ¡Dos grandes, señores! ¡Qué caballo el parecido! ¡Qué forma de corcoviar! Muchas gracias a todos, a los seguidores ahí de la página de Ricardo Pucheta Oficial, fanpage. Esperamos su video, sus saludos, todas sus fotos camperas, sus fotos con el tetracampeón. Y bueno, como ya saben, los invitamos para el 2 de febrero, la única, la original, la más grande del sur correntino, Fiesta de la Amistad, 2 de febrero de 2020, con Ricardo Pucheta y todo su equipo. Hasta luego, muchas gracias. Recuerden que ya está el asado con cuero. Bueno, muchachos, los del basto, que se llaman en el basto. Uy, se
Recuerden que tienen que ser el seguro. Muy bien, don Rica, un abrazo. Muy bien, muy bien. Todo medio, especial, todo. Cuídame, mirá que el año que viene ando con un tonto. Sí, ya. Ya vea que le estoy acercando. Me tengo que recibir.